Serias dificultades vienen enfrentando los expendedores de carnes de esta región del departamento como consecuencia al cierre del frigorífico regional desde ya hace 4 meses ubicado en el municipio de Sonsón. Este cese de actividades fue ordenado por el INVIMA mientras se adelantan las adecuaciones necesarias en su planta de tratamiento de aguas residuales. Estamos sacrificando en Río Negro, pero la carne no nos está yendo de muy buena calidad, no. Necesitamos es que nos abran la planta de acá, que es a la que queremos. Estamos perjudicados con eso. Nos tienen toda la semana trabajando detrás de una res como el cuento. Desde el lunes estamos trabajando. Queremos que nos abran la planta pronto. Además de que falta mucho artículo de la res que decomisan allá muchas veces. Cree uno que no es necesario decomisarlos, pero sí falta mucho, está difícil. Con el sacrificio en el municipio de Río Negro, a los expendedores de carne se les ha incrementado considerablemente los costos, lo cual ha provocado la suba del producto durante los últimos meses. El sobrecosto está muy alto, toda la plata se nos va allá en gastos. A mí me cobran mucha plata por esos gastos, mucha, es que no nos da. Estamos perdiendo plata, seguro. Inclusive ha habido gente que ha tratado hasta vender los inmuebles que tiene para buscar por otra parte. Con los sobrecostos que hemos tenido ya sí había aportado dinero para solucionar el problema, los cambios de temperatura que sufre la carne, por eso es que se han presentado problemas ya de salud pública. Y esto es una cosa urgente. No solo aquí, los habitantes de Nariño y Argelia también están bastante perjudicados por eso. Porque allá los carniceros ya sí sacrifican por ahí clandestinamente, les toca. El costo es muy alto. Y con eso incrementa más las carnes clandestinas, que es otro producto, otro problema grande para todos nosotros y para toda la comunidad. A raíz de esta situación ya se han presentado afectaciones a la salud de los consumidores. Hemos tenido pues reporte al sistema de vigilancia epidemiológico de 4 intoxicaciones, al parecer por carne. Se hizo la visita por parte de los técnicos de sanidad y se enviaron las muestras al laboratorio departamental y se encontró pues que fue una contaminación por la carne. Entonces la invitación pues es como a todas las personas que comercializan la carne, que es que no compren carne ni se realicen compras de manera clandestina, sino pues realmente donde se debía hacer, que se está haciendo en el municipio de Río Negro. Y a las personas también de la comunidad pues que tengan mucho cuidado a la hora de consumir pues también como los alimentos, porque estamos poniendo en riesgo la salud. Con el fin de evitar que se sigan presentando ese tipo de situaciones, los expendedores de carne hacen un llamado a las autoridades para que se dé una solución definitiva en el menor tiempo posible. Yo le hago un llamado al señor alcalde para que convoque una reunión urgente con Secretaría de Agricultura y Cornare para buscar soluciones prontas al problema de la planta de aguas residuales. Cada que preguntamos nos dicen que en 15 días, que en 15 días y ya nunca nos abren la planta. Consultados frente a este tema desde la administración municipal se brindó la siguiente información. Hemos ya tenido varios acercamientos con la autoridad ambiental, hemos venido trabajando al tema de poder arrancar con el tratamiento primario de la planta de tratamiento de aguas residuales. El tratamiento secundario está bajo la responsabilidad de la autoridad ambiental, quien construyó la planta como tal, y el municipio y el señor alcalde pues han querido que sean ellos los que lo ejecuten para que nos den mayor tranquilidad en cumplimiento a la normatividad ambiental vigente. Sabemos de la situación tan compleja que viven los municipios cercanos del mismo municipio de Sonsón, la problemática de salud pública, pero realmente la administración y el señor alcalde han adelantado todas las acciones pertinentes. Dar una fecha de apertura del frigorífico pues sería un poco imprudente porque depende de procesos técnicos y administrativos. La idea es que se haga a la mayor brevedad posible. Estamos trabajando sin escatimar esfuerzos para que este proceso se pueda dar la reapertura lo antes posible y mejorar las condiciones, digamos, económicas y de rentabilidad que vienen generando actualmente tanto los ganaderos, los expendedores y los consumidores del municipio de Sonsón, porque pues como bien lo hemos manifestado,
es una problemática que nos afecta a todos los sonsoneños. Por su parte, la Corporación Autónoma Regional Cornaré dará a conocer los avances que se tienen en relación a estas obras en el transcurso de los próximos días.